Bienvenido Fernanda Lacoste, ¿cómo estás Fernanda? Hola, gracias. Te saludo, bueno, saludo viejo ya. Ajá, Fernanda Lacoste, sí. Parte del equipo de Matías Estebanato, entendemos, candidata a la presidencia del PJ, ya nos contestas. Y el señor Rafael Moyano, senador provincial por el Partido Justicialista. ¿Cómo les va? Buenas Bienvenidos. Noches. Bien. Gracias por venir. Buenas noches, peronista. Buenas noches, peronista, en séptimo día. Fernanda. Hoy somos todos peronistas. Este es el eslogan, bueno, que. Lo que decían, pasa es que algunos no lo saben. Pero... ¿Cómo es la frase esa al final? Todos son peronistas, solo que algunos no lo saben. Algunos lo saben. La frase de Totero la vamos a hacer. Porque va a estar Julio Totero en un rato con nosotros. Se arma toda una nueva liga política con la minería de fondo. Y enseguida vas a escuchar la frase de Totero sobre el peronismo. ¿O no, Agustina? Sí, claro. Bien. ¿Va a ser candidata a la presidencia del Partido Justicialista, sí o no? Estamos construyendo, en realidad, todo lo que se ha dado en estos momentos, en estos últimos días en Mendoza con respecto al peronismo, era una de las intenciones que queríamos justamente de este espacio, esta construcción que venimos haciendo de visitas, de diálogo, de discusión, insertar el debate en el PJ. Esa era nuestra intención y siempre decía o decíamos qué bueno sería presidir un PJ donde esté justamente el debate en la mesa, donde haya consenso, donde hoy con Sagastia a la cabeza no hay consenso ni debate en la mesa. Nosotros se lo hemos dicho a la presidenta que no coincidimos en las metodologías y la verdad que cuando hemos ido escuchando en los departamentos a la militancia, a la dirigencia, justamente representamos eso, esa decisión o ese sentimiento que tienen los compañeros de una alternativa a ese procedimiento que tienen los compañeros de ahora, el oficialismo partidario. Rafael, bienvenido nuevamente. Súmese con el concepto que quiera, pero ¿con qué métodos no coinciden del kirchnerismo local? Primero, es una expresión del peronismo, el otro espacio, kirchnerista, digamos, todos abrazamos mañana, de hecho, el aniversario del fallecimiento de Néstor. Y 12 años. Todos los que estamos acá, el que habla, participó, digamos, del primer proceso y acompañó a Néstor en enero del 2003. Todavía no era presidente, yo era el secretario general de la Juventud Peronista de Mendoza, así que me siento kirchnerista, digo. Después hay una expresión del peronismo donde... hay, donde existe un espacio que es la Cámpora y el sionquismo, digamos, que hoy día nosotros no coincidimos. Y lo que sí creemos que el peronismo hoy día, el resultado de las derrotas ha sido, tiene que ver con responsabilidades de todos, pero quien asume la conducción en ese momento tiene que entender de que algo falló, digo, falló lo metodológico y falló, en este caso, esto de ampliar el debate, de generar... más movilización. O sea, ha sido demasiado vertical esta conducción para ustedes. No se ha convocado a la militancia, no se ha convocado a la militancia ni a debatir ni a participar. Entonces, por eso viene un peronismo decaído. Y eso es justamente lo que advertíamos y lo que advertimos adentro y por eso salimos a recorrer el territorio. ¿Aus? Sí, en este caso entonces podemos decir lo que ya todo el mundo sabe. Es Matías Estebanato el candidato para presidir el PJ, ¿no? Y la irrupción de Matías, sin duda, que es fundamental en este proceso. Primero porque es un intendente que viene haciendo bien las cosas. Segundo, es joven, digo, y nosotros también necesitamos potenciar dirigentes en la provincia. El peronismo necesita mostrar a la ciudadanía mendocina que tiene muchos dirigentes, que puede aportar, que puede sumar, y nos parece que esta irrupción suma y nosotros vamos a acompañar. Y gestiona, y gestiona una comuna que viene gobernada por hace 40 años por el peronismo, el año que viene va a cumplir 40 años, y en ese sentido también es el eje peronista del área metropolitana. Entonces es muy importante también que se conozca esa gestión, donde si él muestra esa voluntad de ese peronismo que nosotros queremos, bueno, la verdad que lo vemos con buenos ojos. ¿Es el momento entonces para ustedes de los intendentes dentro del peronismo? Digo, esta rebelión de los intendentes, también decirle al kirchnerismo, señores, nosotros ahora queremos conducir este nuevo peronismo. Y algo alineado a lo que decía recién Fernanda, el hecho de no haber convocado a la militancia, ¿es la razón por la cual el peronismo viene perdiendo elecciones desde el 2011? La responsabilidad ha sido de casi todos los que tenemos algún espacio, digo, digo, la responsabilidad de todo, pero como decíamos recién, la responsabilidad la tiene la conducción. Y bueno, en este caso, la síntesis de las derrotas tienen que ver con eso. Y nosotros creemos que, bueno, no solamente los intendentes, digo, hay muchos dirigentes
que hoy día están asumiendo ese compromiso, que es el compromiso de asumir esto, de asumir el momento que nos toca. Y el momento que nos toca es conducir un proceso amplio, donde estén todos los sectores. A nosotros nos parece muy bien hoy día que esta irrupción de los intendentes. ¿Por qué nos parece muy bien? Porque parecía que había una voz nada más en el peronismo, y hoy día pueden haber dos o tres. Y en el peronismo siempre, cuando han habido dos o más voces, generalmente el peronismo le ha ido muy bien. El peronismo siempre ha tenido sectores, muchos sectores, donde desde ahí han salido propuestas muy interesantes, y después que se han sido tangibles. Después yo camino por acá, uno a veces cuando habla del peronismo y de los errores, yo paso por un lugar acá cerca y hay una ciudad. Y esa ciudad nueva, que es el Procrear, la hizo el peronismo. Y está en ciudad. Y está en ciudad. Bueno, hablando de eso, de las obras y los proyectos, yo tengo una pregunta clave sobre esta decisión que han tomado ustedes. Hoy llamaba a alguien cercano al sector de Anabel Fernández Agasti y decía, ¿no es una traición que algunos intendentes se pasen a otro bando, cierto, siendo que Anabel les ha conseguido un montón de obras y ha conseguido bajarles un montón de plata? ¿Qué responden ustedes a eso? ¿Pero por qué va a ser una traición? Primero, que es nuestro gobierno nacional, al cual todos hemos aportado para que ese gobierno nacional también se construya, se trabaje, y de hecho somos parte de eso. Acá nos equivocamos cuando creemos que la obra la conseguimos nosotros. La consiguió, son dineros nacionales públicos, donde hay una decisión de un presidente y una vicepresidenta en otorgarlos a la provincia. Sí, pero en realidad que la gestión. De hecho, dicen, la foto, claro, la foto es bueno, y eso es bueno. O sea, no, no. Que haya una persona que lo consiga. Digo, si es una construcción la que tiene que conseguirlo, es el mismo partido. Pero independientemente de que sea bueno o sea malo, que una sola persona sea como el embudo o el nexo con la nación. Ellos dicen, ella fue ese eslabón y hoy ustedes están pasando al otro lado. ¿Está bien entendido como una traición o es un error? No, era el nexo y era lo que le tocaba en su momento desempeñar. Digo, ese era el nexo y le tocaba desempeñar esa responsabilidad, digo, era lo que le correspondía a ella. Y alguien en Nación definió eso. Aportemos nitidez ahí, porque parece un eufemismo. Se habla de conducción, pero ¿es Anabel o no? Digo por esto, Estebanato, que vendría siendo la renovación, la superación del momento, es el vicepresidente. Pero cuando hablamos de conducción, es Anabel el problema, entonces, ¿soy el justicialismo? No, yo no lo personalizaría, porque en realidad es la metodología que tienen de conducción. Es a lo que nosotros cuestionamos. Por eso nosotros queremos construir la mejor versión del peronismo. ¿Y qué va dentro de eso, de esa idea de metodología? ¿Qué pasos, qué decisiones? Decisiones en consultas con todo el peronismo, el no consenso, porque la verdad que también cuando uno participa se siente parte de esas decisiones que se toman. Y aparte, porque han habido muchos temas para discutir en Mendoza donde han sido inconsultos. Entonces, en ese sentido, me parecía que había... ¿Podemos dar un ejemplo? Y la reforma de la corte, el tema de... No me quiero meter en temas que son muy complicados, pero te soy sincera en ese sentido, los presupuestos, porque también en esto del análisis de las obras que se hacen en los departamentos, y está perfecto, la verdad que Anabel ha gestionado muchas cosas, muchos temas, muchas obras que se han bajado de Nación. Pero lo hace para todo el pueblo, si no acá tendríamos que estar preguntando quién la consiguió, y a eso seguimos consiguiendo según la afiliación política que tenga. Me parece que es para el pueblo que uno consigue estas obras. Entonces, en ese sentido, por eso es el cuestionamiento. A mí me parece que ha hecho lo que corresponde, como deberían hacer otros legisladores nacionales. Nosotros empezaríamos muy mal si nos imagináramos que es en contra. Digo, no, nosotros, nosotros tuvimos hasta un pronunciamiento hace 6 meses en un lugar donde nosotros veníamos marcando esta situación. Veníamos marcando la falta de debate, la falta de movilización, que era el resultado, y que todos teníamos que ponernos de acuerdo que en algo habíamos fallado, que era el resultado de la derrota consecutiva. Bueno, en función de eso ofrecíamos empezar nuevamente a trabajar en conjunto bajo una idea de ampliar el debate, de buscar la movilización. Bueno, esto lo intentamos hacer, Sí, claro. Lamentablemente hay momentos que lo hemos logrado y otros momentos que no, pero sí nos parece que lo que viene por responsabilidad, lo que viene tiene que ser muy amplio. ¿Se terminó entonces la era del kirchnerismo en Mendoza?
No, no, no. Yo repito, yo creo que no hay que ponerle, digamos, esos motes de que se terminó. Yo creo que hay expresiones y me parece que nos tenemos que poner todos de acuerdo y construir el consenso. Si lo que hay que construir es el consenso, y me parece que estamos cerca. Digo, el peronismo siempre ha sido responsable en estos casos. Entonces va a construir el consenso. La última posibilidad es la confrontación. Bueno, eso último que está. Mirá que tenemos una apuesta acá en el equipo de Séptimo Día. ¿Va a llegar el peronismo con una lista de unidad? ¿Qué piensan ustedes? El peronismo tiene que, por obligación y por responsabilidad, tiene que construir el consenso. Uh-huh. Bueno. Igual hay que prepararse para el proceso que viene, digo. Sí, de fondo está el 2023. Está bien que hablemos del 2022, pero después está lo fuerte que es tratar de ganar la provincia por ustedes. No ahora, el 2023 sin 2022 para bien nosotros. Bien esa frase. Yo quiero hacer una cortita. Supongamos que acá estamos en la mesa de negociación del PJ mañana, pasado. Ustedes o su sector, ¿qué va a pelear? ¿Qué va a negociar? Dicen, ok, lista de unidad, pero te pido esto. ¿Qué? No, nosotros es metodología de construcción, porque si vamos a construir un peronismo donde nos quedemos con los cargos ahora para ganar un pequeño momento, es decir, voy yo o va Rafa, pero después perdemos la general, no, la verdad bien, que pero los cargos realidad, son importantes, si la presidenta la pone el otro sector, bueno, y los lo dos vicepresidentes lo ponen, ustedes no van a aceptar. Lo primero que vamos a tratar de discutir es qué PJ nosotros queremos ofrecerle a la sociedad mendocina. Uh-huh. Digo, ese es el primer punto. Después lo segundo que vamos a tratar es de que los dirigentes que estén a cargo del Partido Justicialista tengan la responsabilidad necesaria para poner en valor el Partido bueno, Justicialista. Bueno, eso último me parece fundamental, sobre todo considerando que hoy Matías Estebanato en Maipú tiene como una, al menos lo que se ve de afuera, es que hay una interna dentro del Partido Justicialista en el departamento de Maipú. Sobre todo con las críticas que ha hecho Pesutti y demás. Terminó diciendo que era un tema personal que tenía el legislador. La verdad que no, yo no, soy... ¿No lo ven como un problema dentro de Maipú? No, yo no lo creo, no creo que tengamos un problema de interna. Realmente Maipú está fuerte, tanto en lo partidario como en la gestión, y creo que eso se visibiliza. Digo, me parece que Maipú está todo el tiempo en movimiento, y eso se ve, los vecinos lo pueden ver. Entonces... me parece que eso se demuestra. Si hubiera interna, eso se complicaría. Salió Fernando, pero Bermejo también. Claro, Alejandro y Adolfo salieron a decir claramente, contundentemente, que la reelección era para Matías Estebanato. El objetivo y el único proyecto del PJ en Maipú. Pero ¿saben qué dicen algunos del sector del kirchnerismo, con los que claramente hemos hablado también? Es que Matías Estebanato debería consolidar ese peronismo maipucino antes de pensar en ser candidato a presidente, porque obviamente ser candidato a presidente o presidente del partido les va a insumir mucho tiempo. Y entonces dicen, la verdad que debería fortalecerse hacia adentro pensando en conservar esa comuna para el PJ en vez de pensar en ir como presidente del partido. Primero, Maipú está fortalecido, es clarísimo que está fortalecido. Cada vez que se convoca hay un peronismo muy movilizado en Maipú, que milita todos los días. Y lo otro, me parece que Matías es como una gran confluencia de toda esa transformación que necesitamos para un peronismo fuerte. Digo, me parece que es eso. La verdad que si pensáramos que es solo Matías y él es la responsabilidad, no, digo, para eso queremos construir un equipo donde haya un PJ fuerte, donde haya un partido fuerte y movilizado. Uh-huh. Y por eso debatimos este tipo de peronismo, porque no es solo la conducción, es toda la metodología de todos los que confluyen una en un consejo partidario y donde uh-huh. se abren a los partidos departamentales. Acá se toman decisiones sin consultarle a los PJs departamentales. Entonces es difícil volver en un 2023 o presentar una alternativa fuerte si no tenemos un partido fuerte. Bueno, yo voy a eso. Igual tienen una contradicción lo que dicen eso algunos, porque Flor está en la misma situación que Matías, digo, también tendría que consolidar su intendencia, porque también lleva la misma cantidad de años que pero lleva... Pero Flor no tiene... Yo al menos no he visto ningún dirigente peronista que esté criticando su gestión en Santa Rosa. Por ahí no... Y tiene legisladores, al menos no públicamente. También. Pero tiene legisladores. Sí, tiene una senadora. Sí, claro. Sí, tiene Mercedes. Estuvo la semana pero, pasada. Digo, en la justificación que vos decías, digo que supuestamente
hay que priorizar el departamento, hay que afianzar, digo, si esa sería, digamos, hay una contradicción, lo que están diciendo. Bueno, de hecho, tendría que estar ofreciendo otro candidato. Tendría que estar ofreciendo otro candidato. Pero está, a mí me parece que es bueno, digo, también la presencia de Florencia, también es importante la presencia de Matías, de Fernanda. Digo, lo que nosotros necesitamos también es mostrar dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y que puedan liderar procesos. Por eso que no es en contra de nadie. Nosotros estaríamos equivocándonos si pensáramos en eso. Sí creemos que el debate hay que darlo ahora. ¿Por qué? Porque para que haya 2023 tiene que haber 2022. Y no hay que temerle al debate. No hay que temerle a la discusión. Eso siempre hace más rico, más productivo. Ustedes son una opción, una oferta electoral dentro de la militancia justicialista. Pero supongo que irán con una idea de provincia. Irán con una opción para recuperar el poder en las próximas elecciones. Y yo tiro así algunas ideas que son las que uno baraja habitualmente. ¿Qué relación van a tener con el kirchnerismo nacional? ¿Qué relación en relación a la construcción de poder de Cambia Mendoza o del kirchnerismo para acá? La construcción de figuras. ¿Por dónde va la idea de ustedes de volverse una oferta más tentadora para los mendocinos después de una década de derrotas? Mira, el diálogo, el consenso. Yo creo que es fundamental. Pero al mendocino nosotros le van a ofrecer que, diálogo y consenso. Y nosotros le tenemos que ponernos de acuerdo, digo. Hay que ponerse de acuerdo siendo claros, digo, desde el lugar que a uno le corresponde, digo, al oficialismo del oficialismo y de la oposición, desde la oposición, con una oposición firme, pero con propuesta. Digo, cada uno de los que estamos en, por lo menos en los distintos lugares, ponele el lugar que me ocupa a mí, siempre hay una propuesta alternativa. Nosotros siempre hemos tenido propuestas alternativas. Nunca hemos dicho que no por el no. Digo, a nosotros en el 2015 no nos aprobaron un presupuesto y eso le trajo graves problemas a la provincia. Le trajo graves. Y cuando hablamos de diálogo tenemos que hablar de diálogo. Y nosotros hemos acompañado en su gran mayoría. ¿Por qué no lo sumaron a Aveiro? Estamos hablando con Aveiro. Fuimos el viernes. Lo sabemos, pero ¿por qué no lo sumaron a esta propuesta? Mirá, porque creo que hay tiempos. Cada uno tiene su tiempo. Nosotros estamos convencidos que él está cerca de sumarse a este espacio. O sea, está pidiendo su tiempo para tomar la decisión, Aveiro. No es que esté en el medio o para el otro lado. Pero es que a eso nos referimos con que haya debate. La unidad también se construye. No es a empujones. Claro, nosotros lo digo, la unidad se construye también. Entonces, se van a ir sumando. Rafa decía en uno de los encuentros que tuvimos que nosotros hicimos un trencito donde se van a ir subiendo los vagones y se van a ir enganchando los vagones. Digo, me parece que es eso, con vistas al 2023. Me parece que este tren ya arrancó y a eso nos queremos arrimar. Yo quería agregarle algo a lo que preguntaba Pablo, porque el peronismo también tiene en esto una responsabilidad de generar o de generar transparencia en las instituciones de Mendoza. Y en ese sentido necesitamos tener una legislatura fuerte, porque la verdad que si no, nos parece que el poder que está gobernando la provincia está avasallando las instituciones que generan ética, que generan transparencia, que generan esta institucionalidad, que Mendoza ha sido realmente un ejemplo en eso. Y la verdad que el peronismo tiene una doble responsabilidad, como decía el Rafa, de construir esa alternativa donde haya equilibrio en la legislatura, en la corte, en la oficina de ética pública, en el tribunal de cuentas. Eso siempre genera tranquilidad y transparencia a las mendocinas y a los mendocinos. En los órganos de control. En los órganos de control. Por sí o por no. Con esta semana, digo, ¿no? ¿Les gustaría hacer campaña el año que viene con Cristina Fernández candidata a presidenta? Yo creo que Cristina no va a ser candidata a presidenta. Creo que ella es una de las dirigentes más importantes que tiene nuestro espacio nacional. Y nosotros vamos a construir también el proyecto nacional y vamos a ser parte de eso. Yo no creo que Cristina, de hecho lo he dicho Máximo, que no va a ser candidata. Sí creemos que tenemos que seguir fortaleciendo el gobierno nacional y dar respuestas a la gente. Yo me pliego a la igual pregunta. Vamos a acompañar al dirigente que decida, que decida en el Nación, quién es el que tiene que asumir el proceso que viene. Si tiene que ser Cristina, será Cristina. Si tiene que ser Massa, será... Digo, nosotros en eso nos vamos a sumar, claro. Digo, no lo vamos a discutir. Si es
el dirigente que tiene que sintetizar un proceso político. Y bueno, me sumo un poquito a la pregunta de Pablo. ¿Y en la provincia lo ven a Emir Félix como candidato a gobernador? Sí, yo creo que... Es un cuadro. Emir, no, pero aparte de ser un cuadro y ser un dirigente exitoso, digo, porque San Rafael es un departamento que muestra esta calidad, digamos, de gobierno, de gestión, nos parece que es una gran alternativa para la provincia de Mendoza. Bien. Digo, Fernanda, responde Fernanda sobre Félix gobernador y vamos al juego. Sí, Félix, sí, gobernador. Yo creo que sería un buen candidato a gobernador, creo que está trabajando para eso, de hecho. Pero también se tiene que discutir, se está construyendo este peronismo del que queremos ser parte. Bien. Este peronismo abierto y con alternativa y que le resuelva los problemas a la gente. Me gusta que desde y esta algo, semana... Y algo, sí, Julián, y algo, Julián, que lo decidamos los mendocinos. Que no se resuelva en Buenos Aires. Lo vamos a decidir los peronistas mendocinos. El próximo candidato lo vamos a decidir los peronistas mendocinos. Pero eso es un palo a Anabel. Lo vamos a decidir los mendocinos. ¿Nos quieren hacer pelear con alguien? No, yo lo que interpreto, usted me puede decir no porque tal cosa o no te contesto. Y pero es lo que me parece que pasó. Aluden indirectamente todo el tiempo. No, al contrario. Al contrario, no. Hay que abrir los brazos. No sobra nadie acá, ¿eh? En nuestro peronismo no sobra nadie. Hay que sumar. Ese consenso de que hablamos, lo decidimos los mendocinos, sí, porque tenemos que tener consenso para que lo decidamos. No los vamos a hacer pelear, pero sí vamos a desempolvar el peronómetro que tenemos guardado. Viene de épocas de antaño, pero 7D lo ha recuperado a instancias de este gran equipo que tenemos. De este gran equipo. Y lo vamos a poner ahora a modo de juego, a las 21:51. Peronómetro de séptimo día, hoy hecho a los hombres y mujeres que van a secundar o a acompañar a Estebanato a tratar de ser presidente del PJ, creemos. ¿Lo ponemos al aire? Es simbólico, ¿tipo? Claro. Dale. Pero le vamos a dar simbólicamente el peronómetro a Fernanda y a Rafael y les vamos a hacer algunas preguntas. Imagínense ustedes que tienen la posta con el peronómetro y que responden desde ese punto de vista. Por eso ahí tenemos ya la primera consulta. El mando del PJ debe ser representado por, hoy, ¿no? Un intendente, un legislador provincial o legisladora, ¿no? Legislador o legisladora nacional u otro dirigente. Bueno, ya sabemos la respuesta, ¿no? Y tiene nombre y apellido. Bueno, pero está bueno que la digan ustedes. Sí. Un intendente. Hay que mostrar el gobierno exitoso, así que... Bien, ya está... No, porque quedaba la chance de que Fernanda dijese otro, que podía ser ella, pero dice un intendente. Ya está. Yo creo que tiene que representarnos un intendente que confluya los intereses de todas y todos, ¿no? Buen debut del peronómetro del séptimo día. Vamos con la segunda instancia de este peronómetro. La frase para definir este momento. Ustedes tienen que elegir y seguramente como memoriosos que son, lo van a reconocer. Los melones se acomodan al andar, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Son todas frases de Perón, claramente. Yo primero no la conocía. ¿No? No la conocía. Mirá. Y cuando los peronistas se pelean, en realidad se están reproduciendo, que era una de las frases que mis amigos creen que es la más adecuada para este momento. Perdón, interrumpí la segunda, repetida, Rosy, por favor. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Corrijo la tercera. Peronistas somos como los gatos. Es así. Es así la frase. En realidad, cuando creen que se están peleando, no se están peleando, sino se están reproduciendo. Pero así somos los peronistas. Bueno, ¿y cuál es la frase que yo me llevo? La tercera. No estamos reproduciendo. Bueno, todos nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Está bien. Es un buen mensaje, aparte, hacia la interna del partido. Pero no ha terminado nuestro peronómetro y se pone cada vez peor. Claro. Ahora vamos a preguntarles, según el peronómetro, ¿quién tiene más peronismo encima? O vamos a ordenarlos. Peronismo en sangre. Peronismo en sangre, en el ADN. Y estas son las opciones. Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Sergio Massa o Alberto Fernández. Siendo el primero que elijan, el más peronista. El más peronista. Claro. Néstor. Y después, o el último, para hacerlo más rápido. El que menos tiene.
No, vamos a quedarnos con Néstor. No le estaría conviniendo, aparte. No le estaría conviniendo, porque están consiguiendo un consenso. No podemos hablar mal de los compañeros. No, para la próxima tenemos que arrancar al revés la pregunta. Claro. ¿Cuál es el que menos perdimos en el tiempo? Exacto. Bueno, Néstor, la respuesta de los dos, entonces. Y que lo hemos conocido, aparte, nuestro gran dirigente, Néstor Kirchner. Bien, estaría para preguntar una anécdota linda. No sé si tenemos tiempo, pero vamos, seguimos con el peronómetro. Después, si podemos, contamos una anécdota de los mendocinos con Néstor Kirchner. Bueno, y ahora se pone picante, porque también peronómetro en mano tienen que ordenar, pero con figuras locales. A ver quién es el que más peronismo tiene en sangre. Anabel Fernández Agasti, Guillermo Carmona, Emir Félix, Carlos Yurca y José Luis Ramón pusimos. Pero José Luis es radical. Claro, bueno, era radical. Era. Pero sí, bueno, era, pero está dentro del Frente de Todos. Ahora se dio cuenta que es peronista. ¿Vieron que ahí está la frase? Ahí está la frase. No, Ramón no es peronista. Va, que lo haya dicho. Bueno, no sé. Él dice que fue radical hasta el 2017. Tiempo y espacio. Ya sabemos. Ya sabemos quién van a poner el último. Bueno, el más peronista, yo tengo una, digo, conozco tanto a Emir como a Guillermo, y me parece que ellos dos son los que más representan, digamos, por lo menos para mí. Pero igual los otros compañeros son peronistas, digo, el Carlos yo también no puedo dejar de reconocérselo, y la Anabel también, digo, ¿no? Bien. O sea que no va a elegir entre Carmona y Félix. Me parece que son dos dirigentes que los conozco hace... Mira, a Emir lo conozco hace 20 años y yo empecé casi militando, conociéndolo a Carlos en el 88. Así que, digo, y a Guillermo también, digo, lo conozco. No está bueno decir quién es más peronista o menos peronista. Pero ese es el juego. Son peronistas. Es que no puede decir quién es más peronista, porque no existe. En realidad, para nosotros, este es un juego. Pero por eso le cedimos el peronómetro. Digo, no existe el peronómetro. Para los peronistas no existe. Digo, claro. Eso es una contradicción nuestra ideológica. Uh-huh. Si existe el peronómetro. ¿Fernanda? Digo, nos sumamos al juego. Pero... Sí, no, acá no zafa nadie. Es que casi zafa, Fernanda. Preciso... Yo coincido con el Rafa en diferente orden. Guillermo y Emir, digo, bien. Pero como para jugármela un poco más. Digo, Guillermo, con quien he militado siempre, al Emir también lo conozco muchísimo, y los dos son peronistas. ¿Están para una más? ¿Para un peronómetro más? Fíjense, este es un poquito más enroscado. Este dirigente o figura es peronista, pero no lo dice. ¿A quién elegiría? Es peronista, pero no lo dice. El Papa Francisco, Tinelli, Gerardo Morales, Macri y Messi. El Papa. Pusimos a Messi. A lo mejor ellos piensan que Messi es peronista. Es que bajo la teoría de que todos son peronistas. Ojo, puede ser peronista, pero no lo sabe también. Claro. Lo iremos a saber el 11 de diciembre, que son las internas. Sí. Entonces, si Messi nos hace llegar a la semifinal, vamos a estar ahí casi creyendo que pero es peronista. Ninguno de ellos va a estar votando en la interna en así que jueguense por uno. El Papa. Le vamos a pedir a Francisco que nos ayude. El Papa es peronista. A lograr la lista. Pero hablando en serio, les ayuda a armar la lista de unidad. Jorge Bergoglio. ¿Jorge Bergoglio es peronista? Yo digo que sí. ¿Rafael? Yo estoy convencido que bien. Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es peronista el Papa? Puede ser. Sí, puede ser. ¿Por algo alguna parte de la sociedad argentina? Sí, los recibe con mala cara. Corríjanme en esta impresión. ¿Le ha significado un estigma más que una bendición el peronismo al Papa? No. Él cree justamente... Yo creo que no. Aparte, no sé si le importaría eso. Me parece, pero yo creo que él tiene esto de la felicidad del pueblo y que los jóvenes se embarren para sacar a los pobres. Digo, esto tiene que ver con la humanidad que también militamos nosotros, el humanismo que militamos nosotros. Yo creo el peronismo. Que lamentablemente hay algunos sectores que han utilizado eso en contra. En contra para que le juegue en contra. Digo, maliciosamente lo han utilizado porque de última, imaginémonos que si hubiese un papa que dijera, okay, supuestamente nos imagináramos todos que es radical, eso no debería tampoco significar que uno lo tiene que utilizar maliciosamente, más en un dogma de fe y todo eso. Sí hubo un pequeño panquequismo del peronismo en torno al Papa, pero esa es otra historia. Lo primero no lo querían y después lo quisieron. No, de pero, algunos sectores. Bueno, de algunos nosotros sectores. Nosotros siempre lo... De Bergoglio. Siempre cuando era Bergoglio. Claro, cuando era Bergoglio. No, los primeros 5 días yo me acuerdo que no lo querían. Después fue cambiando la cosa. No, pero el titular del peronómetro nacional, Néstor Kirchner, se peleó con Bergoglio. Yo como, ¿vieron lo que decía la primera frase? ¿Cómo se van ordenando los menos? Lo acaba de decir Fernando. Nos queda una y tenemos que cerrar. Un último,
última parte. Algunos de ustedes dos en algún momento cuestionó el hecho de que el justicialismo, la conducción de justicialismo, haya convocado a las elecciones del peronismo justamente para el 11 de diciembre, o sea, en pleno mundial. Ustedes sabrán a quién nos estamos refiriendo. En ese contexto le preguntamos, para poder convocar a la militancia en medio del mundial, ¿qué hacen? ¿Regalan una camiseta con la cara de Perón? ¿Es una opción? Está bueno. ¿Cierran la campaña en el Malvinas con la pantalla grande transmitiendo un partido de Argentina? ¿O hacen un picadito y lo ponen a Anabel Fernández Agasti en la delantera y a Carlos Yurka en la delantera? Cerramos el Malvinas, cerramos la fiesta en el Malvinas. ¿Malvinas con pantalla gigante? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿La camiseta con Perón, no? ¿No van a imprimir? Sí. Creo que el premio es ese, digo, la camiseta con la Perón. La idea es que el pueblo sea feliz. Cierran el Malvinas y la entrada es la camiseta con Perón. Si la gente se siente, si el pueblo está feliz. Miren, ya una parte importante del objetivo cumplido. Les queremos agradecer. Vamos a cerrar con una o dos si los chicos quieren. De mi parte, cuando se define esto en cuestión de 5 días, Matías Estebanato, candidato a la presidencia, es lo más probable, se está definiendo ahora, creo que ya mañana va a estar la decisión total. ¿Uno de ustedes dos sería candidato a la vicepresidencia? Nosotros queremos ser parte de ese peronismo. ¿Pero uno de los dos podría ser candidato a la vicepresidencia de Matías? Vamos a acompañar. Nosotros en el lugar que corresponda estar, vamos a estar. Digo, no estamos discutiendo lugares, estamos discutiendo el objetivo. Rafael, Fernanda, gracias por haber venido. No, a ustedes, gracias. Muchas gracias. Coste, Rafael Moyano. Estuvo bueno lo del peronómetro, faltó lo del fútbol, ¿no? Estuvo lindo. Lo estuve esperando con el fútbol. Bueno, quedará para la próxima. Gracias por haber venido. Gracias. Se viene la interna peronista en días, el cierre de la presentación de listas y el 11 de diciembre en pleno mundial. Y ojalá que con la Argentina en vigencia se vota. Un segundito. ¿Sí? Quería decir, está Mariano Martínez, que también ha sido muy importante de para todo el proceso de Godoy Cruz. Que él es parte de este armado y de esta construcción, no podíamos dejar de mencionarlo. Muy bien, muy bien. Gracias, Mariano, por haber venido. Ya vendré para sentarse acá en algún momento.